top 10 ejércitos más poderosos de Latinoamérica en cuanto a armamento y tecnología militar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 10 ejércitos más poderosos de Latinoamérica. Como vimos en la Guerra de Malvinas, una vez inicia una guerra no da tiempo de comprar nuevas armas y solo queda pelear con lo que en ese momento se tiene a la mano. Por esa razón, para calificar en este video, solo me basaré en el armamento y tecnología militar con que cuentan actualmente los diferentes ejércitos de Latinoamérica. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 10. Bolivia. Las fuerzas militares de Bolivia, desde la llegada de Evo Morales al poder, se han ido modernizando y adquiriendo nuevo material de combate para sus fuerzas armadas. Entre ellos, cabe destacar la compra de 6 aviones de entrenamiento y ataque ligero, K-8 Karakorum, la compra de 6 helicópteros Hatun Puma para su fuerza aérea y 6 helicópteros Harbin Z-9 para su ejército. Pero una de las compras más importantes fue la adquisición de un sistema de 13 modernos radares para la vigilancia del espacio aéreo boliviano. En este punto cabe destacar que el presupuesto anual que Bolivia destina a sus fuerzas armadas es de solo 315 millones de dólares. Entre otras armas, el ejército de Bolivia cuenta con 54 tanques principales de batalla SK-105 Cuirassier, 137 vehículos blindados de infantería y 86 piezas de artillería remolcada, no contando con artillería autopropulsada o lanzadores múltiples de cohetes. Y en su armada solo contaría con 11 patrulleros fluviales para resguardar sus lagos y ríos. 9. Cuba. Cuba, en algún momento de su historia, tuvo uno de los ejércitos más modernos y con mayor capacidad de combate de toda Latinoamérica, tanto así que incluso sus fuerzas militares llegaron a combatir en países tan lejanos como Angola. Pero desde la caída de la Unión Soviética a principios de la década de los 90, Cuba dejó de recibir equipo militar y hasta la fecha no ha hecho ninguna gran compra de armamento. Aunque según el Global Firepower, Cuba invierte anualmente 700 millones de dólares en sus fuerzas armadas. En cuanto a tanques, el ejército cubano tiene tanques T-55 y T-62M en servicio. En cuanto a blindados, Cuba posee blindados BTR-60 y sistemas de artillería soviéticos. Entre ellos están sistemas de lanzadores múltiples B-21 Grand y artillería autopropulsada. Por mar, cuentan con 6 patrulleras clase OSA-2 artillados con misiles antibuque P-15 Termit, misiles con un alcance de 80 kilómetros. Y en su fuerza aérea tienen en el inventario cazas MiG-29, MiG-23 y MiG-21, aunque la mayoría de los aviones están fuera de servicio y almacenados en la reserva. En cuanto a su defensa aérea, esta cuenta con misiles Pechora y es el único país de Centroamérica y el Caribe en poseer defensas antiaéreas de medio alcance. 8. México. Las fuerzas militares de México son, según el Global Air Powers, las mejores de Latinoamérica, después de la de Brasil. Pero si damos un vistazo a sus armas y equipos militares, no dan la impresión de un gran ejército. México, a pesar de tener el tercer presupuesto de defensa más grande de Latinoamérica, invirtiendo anualmente en sus fuerzas armadas 7.000 millones de dólares, una gran parte de este presupuesto se destina a la guerra contra el narcotráfico. Por aire, México solo dispondría de un par de cazas F-5 en condiciones de vuelo y aviones a hélice como los T-6 Texan 2. Para la guerra electrónica y alerta temprana tienen servicio a aviones R-99 y E-99, pero sin cazas modernos y defensas antiaéreas adecuadas, es poco lo que estos sistemas pueden hacer. Por tierra, el ejército no posee tanques ni artillería autopropulsada o de lanzadores múltiples, y por mar no cuentan con submarinos. Pero por otro lado, la Fuerza Aérea de México cuenta con 239 aviones de transporte y 209 helicópteros. El ejército cuenta con 695 vehículos blindados de transporte y reconocimiento de la infantería, y 375 piezas de artillería remolcada, y su marina acaba de recibir la primera fragata denominado como Pola, patrullera de largo alcance, que estará dotada con los más avanzados sistemas de guerra naval. 7. Ecuador. Las fuerzas militares del Ecuador, a pesar de ser una fuerza de combate pequeña en comparación a otros países de la región,
cuentan sus arsenales con armamento moderno y capaz de hacer frente a enemigos mucho más grandes. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene en servicio a 12 cazas de combate Atlas Cheetah, que se presume cuentan con capacidad BVR. Estos están apoyados con 17 aviones de ataque a tierra, A-29 Super Tucano y 69 aviones de transporte. Para la defensa aérea cuentan con artillería y misiles tierra-aire de corto alcance. En el ejército tienen a 138 tanques principales de batalla Leopard 1A5 y tanques AMX-13 y 382 blindados de transporte y reconocimiento de la infantería. En cuanto a la artillería, poseen en servicio a 12 piezas de artillería autopropulsada AMX-MK-F3, 100 piezas de artillería remolcada y 18 lanzadores múltiples de cohetes. Por mar, cuentan con 2 fragatas de la clase Condel, 6 corbetas misileras de la clase Esmeralda y 2 submarinos tipo 209-1300 que han sido recientemente modernizados en el astillero chileno ASMAR. 6. Argentina. Las Fuerzas Armadas Argentinas demostraron su valor en el combate en la Guerra de Malvinas de 1982. Pero desde esa fecha hasta nuestros días, sus fuerzas armadas han ido disminuyendo su poder militar. Actualmente, la Fuerza Aérea Argentina ha perdido capacidad supersónica, operando solo 32 cazas de combate A4 AR Esquiao y aviones de producción nacional como los Pampa y los Pucará. En su armada, el hundimiento del submarino Ara San Juan dejó en evidencia la grave crisis que atraviesa la fuerza de submarinos de la institución. Sus buques de guerra hasta la fecha se desconoce si han sido modernizados, por lo que su fuerza militar de combate más creíble es su ejército. Por tierra, el ejército argentino cuenta con 390 tanques principales de batalla y pronto se espera estén en servicio los modernos tanques TAM-2C. En cuanto a blindados, cuentan con 828 blindados de transporte y reconocimiento de la infantería, 43 piezas de artillería autopropulsada, como los Palmaria de 155 milímetros que han sido recientemente modernizados, 289 piezas de artillería remolcada y 32 lanzadores múltiples de cohetes. Cabe destacar que gran parte de los tanques, blindados y artillería que posee el ejército argentino han sido fabricados en suelo nacional. 5. Colombia. Las fuerzas militares de Colombia son actualmente las más grandes en número de militares activos de toda Latinoamérica. Cuentan además con el segundo presupuesto militar más grande de la región, invirtiendo anualmente sus fuerzas armadas 12 mil millones de dólares. Pero gran parte de este presupuesto se destina a la guerra contra las drogas y los grupos paramilitares. Colombia durante décadas adecuó a sus fuerzas armadas para la lucha contra las guerrillas que asolaban el país, por lo que descuidaron los sistemas de armas para una guerra convencional. Es así que actualmente el ejército de Colombia no posee tanques de batalla, ni artillería autopropulsada o de lanzadores múltiples, y su defensa antiaérea está muy mal equipada con cañones de la Segunda Guerra Mundial. Por aire, Colombia posee 23 cazas de combate CAFIR modernizados con radares AESA y misiles aire-aire Derby, misiles que tienen un alcance de 100 kilómetros. Estos están complementados por aviones Super Tucano y helicópteros de ataque Arpía 4, artillados con misiles Spike NLOS. Por tierra, solo poseen blindado de transporte y apoyo de fuego a la infantería y artillería remolcada. Por mar, tienen en servicio 4 fragatas ligeras clase Almirante Padilla, artilladas con misiles C-Star, misiles con un alcance de 150 kilómetros, y su fuerza de submarinos está conformada por 4 submarinos de ataque, 2 tipo 209-1200 y 2 tipo U-206. 4. Perú. Las fuerzas militares del Perú, a través de su historia, siempre se han mantenido a la vanguardia tecnológica en Latinoamérica. Fue el primer país en la región en operar cazas supersónicos de combate con sus Mirage 5 y el segundo país en operar cazas de cuarta generación con sus Mirage 2000. Fue el primer país en contar con defensas antiaéreas de mediano alcance con sus misiles Pechora. Fue el primer país en operar cazas con capacidad BVR con sus MiG-29 y sus misiles R-27 y R-77. Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú
tiene en servicio a 18 cazas de superioridad aérea MiG-29 y 12 cazas interceptores Mirage 2000 y 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi-25, que fue el primer avión artillado con misiles antirradar KH-58A en toda Latinoamérica. También posee una pequeña flotilla de helicópteros de ataque MI-25 y MI-35. Por mar, tienen en servicio a 8 fragatas misileras clase Lupo, que están artilladas con misiles Automat MK2 y misiles Exocet MM40 Block 3, ambos misiles con un alcance de 180 kilómetros. Estas fragatas están complementadas con 6 corbetas misileras clase Velarde y actualmente tienen 6 submarinos de ataque en servicio, los cuales están siendo modernizados con nuevos sistemas de combate. Por tierra, solo poseen 85 vetustos tanques T-55 y AMX-13 en servicio, apoyados por 800 blindados de transporte y ya muy antiguos. Para suplir estas falencias de tanques y blindados, el ejército peruano ha adquirido en los últimos años modernos sistemas de misiles antitanque. En cuanto a la artillería, poseen 12 obuses autopropulsados M109A1, 80 lanzadores múltiples de cohetes y misiles y 242 piezas de artillería remolcada. Perú invierte actualmente en sus fuerzas armadas solo $2.500 millones. 3. Venezuela. Las fuerzas militares de Venezuela han adquirido en los últimos años modernos equipos militares que lo colocan como una de las principales potencias militares de la región. Por aire, la aviación militar bolivariana tiene en servicio a 23 cazabombarderos Sukhoi Su-30 MK2, 10 cazabombarderos F-16 Vinti Falcón y 24 aviones de entrenamiento y ataque ligero K-8 Karakorum. También cuentan con 8 helicópteros de ataque MI-35M Caribe. Venezuela también es conocido por poseer el mejor sistema de defensa antiaérea de toda Latinoamérica. Como misiles de corto alcance, cuentan con misiles RBS-70 y misiles Super Igla. Como sistemas de medio alcance, cuentan con misiles Buk-M2 y misiles Pechora-M2. Y como sistema de largo alcance, cuenta con los misiles S-300VM Antei 2500. Por tierra, su ejército alinea 192 tanques T-72 y tanques AMX-30. Estos están apoyados por 700 modernos blindados de reciente adquisición, como los BMP-3 y los BTR-80. En cuanto a la artillería, estos poseen 57 obuses autopropulsados 2S-19 MSTAS, 52 lanzadores múltiples de cohetes y misiles, entre los que destacan los BM-30 Smerch y 104 piezas de artillería remolcada. Por mar, cuentan con 6 fragatas Lupo artilladas con misiles Automat de 180 kilómetros de alcance y 2 submarinos 209.300. La Infantería de Marina de Venezuela es de las mejores equipadas de la región, contando con excelentes blindados y tanques anfibios VN-16 y VN-18. 2. Chile. Las fuerzas militares de Chile durante las últimas 2 décadas han venido adquiriendo nuevo material de combate para sus fuerzas armadas, obteniendo como resultado en la actualidad uno de los ejércitos más modernos de toda Latinoamérica, con un presupuesto anual en defensa de $5.483 millones. Las Fuerzas Armadas de Chile están en constante modernización de sus equipos militares. Por tierra, su carro principal de combate son 200 tanques Leopard 2A4 CHL, más 100 tanques Leopard 1V. Estos están apoyados por 2.346 blindados de apoyo de combate y transporte de la infantería. En cuanto a la artillería, poseen 48 obuses autopropulsados M109A5 y 8 lanzadores múltiples de cohetes SLM FAMAE. Por mar, cuentan con 4 submarinos en total, 2 U-209-1300 y 2 clases Scorpene, equipados con misiles SM Exocet. En superficie, la Marina cuenta con 8 fragatas multipropósito en servicio y 3 lanchas misileras. Por aire, cuentan con una respetable flota de 46 cazas F-16, apoyados por un avión de alerta temprana Boeing 707 Cóndor. En cuanto a la defensa aérea, cuentan con misiles de corto alcance y el sistema NASAMS. 1. Brasil.
Las Fuerzas Armadas de Brasil son las más grandes de Latinoamérica en material bélico y el segundo más grande en personal activo después de Colombia. Brasil cuenta con el presupuesto de defensa más grande de Latinoamérica, invirtiendo en sus fuerzas militares un total de 30.000 millones de dólares anualmente. Por tierra, el ejército brasileño tiene en servicio a 348 tanques Leopard 1 a 5. Estos están apoyados por 2.000 blindados. En cuanto a sistema de artillería, el ejército posee 132 obuses autopropulsados M109 a 5, 180 lanzadores múltiples de cohetes Astro 2 y Astro 2020 y 563 piezas de artillería remolcada. También cuenta con una flotilla de 12 helicópteros de ataque 1000 Mi-35M2. Por mar, Brasil acaba de botar el primero de 4 submarinos Scorpene fabricados localmente, que se suman a los 5 submarinos tipo 209-1400 que ya tenían en servicio. En superficie, tienen en servicio a 5 fragatas multipropósito clase Niterói, y para la proyección estratégica de sus fuerzas navales, poseen un porte helicópteros PHM Atlántico en servicio, adquirido recientemente de la Marina Real Británica. Además, es la única marina con cazas operativos en su aviación naval. Por aire, Brasil posee la fuerza aérea más grande en número de aeronaves y personal de toda Latinoamérica. Como principales vectores de combate, posee a 55 cazas F-5EM modernizados en Embraer. Para misiones de ataque a tierra y reconocimiento, tienen en servicio a 53 cazas AMX International y 200 aviones Super Tucano de fabricación local. En proceso de fabricación también se encuentran 36 cazas de nueva generación Gripen NG. Estos cazas son apoyados por un total de 8 aviones de alerta temprana y guerra electrónica, Embraer E-99 y R-99. En cuanto a defensa aérea, Brasil cuenta con misiles de corto alcance en su ejército y fuerza aérea y misiles de medio alcance instalados en sus fragatas. Estos son, a opinión personal, los 10 mejores ejércitos de Latinoamérica basados en su armamento y tecnología militar. Como siempre, si estás de acuerdo con mi trabajo, dale like al video. De lo contrario, comenta tu opinión con respecto a este tema. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de Tops. Saludos y hasta la próxima.